You can make Jesus attractive, more attractive than any other person who ever lived. You can go to a movie like The Chosen. Les quiero compartir rápidamente la declaración del pastor John MacArthur que hizo en su predicación de este domingo que ha pasado, el 11 de junio 2023, en el servicio dominical. Hice una primera reacción de qué se trató el sermón de MacArthur. Lo voy a dejar el enlace debajo de este video. MacArthur usó la escritura Marcos 4, del 1 al 32. Y en este sermón, MacArthur citó, nombró a la película The Chosen, la serie The Chosen, El Escogido, la serie El Escogido, que también está en español, seguramente es, lo conoce, definitivamente seguro lo conoce, es muy famosa, y MacArthur lo nombró, es decir, lo expuso, porque, como sabrá también, esta serie, lo que están detrás de esta serie son personas mormonas, son personas del catolicismo también, porque incluso el actor de esta serie visitó al Papa Francisco en Roma. Así también uno de los creadores de esta serie, aquí puede ver al actor que hace de Jesús en esta serie, Y a uno de los mayores creadores de esta serie, que es este hombre que está de espalda aquí. Vamos a ver un momento si puedo editar esto. Y vamos a ver cómo. Aquí vemos, este sería uno de los creadores de esta serie, que de lo más capo que está detrás de esta serie, y este sería el actor. Aquí vemos cómo visitaron al Papa en Roma. Así que es una serie más del mundo, como muchas series, pero esta se hizo muy muy conocida. Creo que no lo llegué a ver completamente, pero vi gran parte de la primera temporada. Luego salieron a luz que citan en esta serie varias escrituras de los mormones. Estos actores, estas personas que están detrás de esta serie, declaran que los mormones, por ejemplo, son cristianos y que todos los católicos, ellos dicen que, prácticamente, en otras palabras, dicen que cualquiera puede ser cristiano. Ahora sabemos que una serie como esta no es la mejor manera de evangelizar para que alguien se convierta verdaderamente a Cristo, más aún luego de todo lo que salió a luz, porque nada hay oculto, todo sale a luz tarde o temprano. También se informó recientemente que aquí vemos, este sería el director. Aquí vemos una noticia de hace una semana, es reciente. El director de Chosen responde a los críticos de Pride Flag. Esto tiene que ver con el movimiento de la bandera de colores. Y el director que vemos aquí en la foto, que es el que está aquí de espalda. Bueno, el punto es que la última noticia que surgió es que uno de los que filma esta serie es parte del movimiento de la bandera de colores. Eso fue lo último que salió a luz. Así que MacArthur entonces nombró a esta serie para decir que no sirve de nada seguir
a un Jesús atractivo, como lo es, por ejemplo, este actor de la serie The Chosen, El Escogido. Vamos a ver, para que entienda un poco más de qué estoy hablando, lo que dijo el pastor John MacArthur. The scripture says, voy a ir de nuevo, a ver, ahí está, vamos. The scripture says, you have to be willing to do this, deny yourself. If any man will come after me, let him deny himself. That's the starting point. Deny yourself. Not take up your prosperity, your riches, and all the blessings, but take up your cross. Lay your life down. This makes acceptance hard because it calls for self-denial, to hate your own self. It's hard to enter. It's not enough to make Jesus attractive. It's not enough to make Jesus the one who will solve everybody's problems. You can make Jesus attractive, more attractive than any other person who ever lived. You can go to a movie like The Chosen and you can see a very attractive Jesus. And you can be drawn to that attractive Jesus. But never have truly resisted self-will, personal desire, the hankerings of the flesh, and never have exercised genuine repentance. Those things are hard, and that's why it's a struggle to genuinely enter the kingdom. Tremendo, tremenda palabras del pastor MacArthur. Fíjese cuando dice que este Jesús de la serie de Chosen es un Jesús atractivo que no sirve de nada porque es un, dice por ejemplo, un Jesús, no es suficiente hacer que Jesús sea el que resolverá todos los problemas. Y también dice, puedes hacer que Jesús sea atractivo, como es el caso de esta serie, más atractivo que cualquier otra persona que haya vivido. También, y aquí viene, puedes ir a ver una película. Ya vamos a ver. Like The Chosen, and you can see a very attractive Jesus. Como The Chosen y ver a un Jesús muy atractivo. Y eso sabemos que por ir a ese Jesús que vemos en la serie no te va a salvar. Porque al final este es el movimiento del cristianismo contemporáneo, postmodernismo, que es que le da la bienvenida a todos, no importa tus pecados, no necesitas arrepentirte de nada, puedes seguir viviendo de la manera que quieras, no importa si sos esto o lo otro, nombrando todos esos pecados, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, donde da esa lista de pecados y dice, vosotros erais estos. Erais pasado, pero un Jesús atractivo como esta serie de Chosen no sirve porque, vamos a ver, puedes sentirte atraído por ese Jesús atractivo, pero, atención, pero nunca podrás resistir verdaderamente, y vamos a ver aquí, hay una listita, a la voluntad propia, al deseo personal, a hacer morir, a resistir de hacer morir la carne. Por ejemplo, el cristiano verdadero tiene una lucha contra la carne, contra los deseos de la carne, y tiene la capacidad, el verdadero cristiano, de vencer cualquier tentación que antes de Cristo estaba atado a ese pecado. Pero ahora en Cristo, nueva criatura soy, tenemos el Espíritu Santo, podemos tener dominio propio de
ese pecado del pasado. Ahora en Cristo somos libres. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, tener un Jesús atractivo no sirve. Puedes sentirte atraído por ese Jesús atractivo, pero nunca podrás resistir verdaderamente, y vamos a ver, a la voluntad propia, el deseo personal. Aquí está, los anhelos de la carne. Ahí está, nunca podrás ejercer un arrepentimiento genuino. Y esto es lo que MacArthur viene hablando en sus últimos sermones, como dije en mi primera reacción de este sermón de MacArthur, sobre los verdaderos cristianos y los falsos cristianos, los ex cristianos, los que abandonan a Cristo, como MacArthur predicó allí en Juan 6:66. Así que ser, y aquí vamos a ver algo, son ser cristiano, ser verdaderamente salvo en Cristo, es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Es difícil porque estamos en un mundo de pecado, en un mundo caído, y vamos camino a la eternidad con Cristo, pero mientras estemos en este mundo, no es fácil la vida cristiana, no es fácil. Por eso, dice MacArthur, y por eso es una lucha ingresar genuinamente al reino. Y MacArthur cita aquí un principio que debemos tener en cuenta, que es Mateo 16:24. Mateo 16:24 dice: si alguien quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a ver un momento aquí. Aquí está. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, vamos a ver aquí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. Los verdaderos cristianos son seguidores genuinos de Cristo Jesús. Pero ¿por qué son? ¿Por qué siguen verdaderamente a Jesús? Porque son verdaderamente salvos. Simple. No es que son salvos en Cristo y siguen viviendo la vida antes de Cristo. No funciona así. Y lo he dicho varias veces en varios videos aquí, de que la salvación es por pura gracia. Dios ha tenido misericordia de nosotros y en su gracia nos ha escogido, nos ha llamado en Cristo Jesús, nos ha atraído a Cristo, nos trajo a Cristo por el poder de Dios a través de su Santo Espíritu, y por tanto vamos a conducirnos como cristianos. Es fácil. Y esos son las obras que hacemos porque ya hemos sido salvos. Entonces nos conducimos simplemente como cristianos. Damos frutos por el Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo damos frutos de que verdaderamente estamos en Cristo. Y la gente, las personas incrédulas del mundo, necesitan ver eso. Necesitan ver a Cristo en nosotros. Y la única manera es conduciéndonos como cristianos verdaderos, dando evidencia de que verdaderamente tenemos a Cristo, de que verdaderamente Cristo ha cambiado nuestras vidas, de que ahora tenemos la palabra de Dios residiendo en nosotros y el Espíritu Santo nos guía a esa verdad de la palabra de Dios para proclamar el nombre de Cristo a toda criatura. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, es difícil. También vemos en los evangelios de Jesús que no es fácil. Está la puerta ancha y la puerta estrecha. Es difícil, como dice MacArthur aquí, es difícil al final entrar
ingresar genuinamente al reino de Dios. No es fácil, y eso está establecido claramente en las Escrituras. Camino ancho, muchos van por ese camino ancho, pero que lleva a la perdición, y el camino estrecho que lleva a la salvación. También Mateo 7 dijimos varias veces que muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, y el Señor Jesús le va a declarar: nunca os conocí. También Juan 6:66, claramente hay personas que siguen a Cristo y ahora es la nueva moda de que renuncian al cristianismo, de repente, de la noche a la mañana, abandonan a Cristo y lo hacen públicamente. Entonces existe claramente dentro de la iglesia de Cristo la cizaña, aquellos que nunca han nacido de nuevo, aquellos que apostatan de la fe dada una vez a los santos. Es una realidad claramente en las Escrituras, y sucedió así también en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, y también existe con la iglesia de Cristo, y está bien establecido en las Escrituras. Entonces MacArthur dijo también aquí: no tomes tus prosperidades, tus riquezas y todas las bendiciones, y solamente por eso vas a ir al cielo, vas a entrar al reino de Dios, por tus prosperidades, tus riquezas, todas tus bendiciones, sino, ¿qué dice? Aquí dice: tomar tu cruz, que es lo que vemos aquí en Mateo 16:24. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor Jesús. Entonces está claro que la vida cristiana es muy difícil. Es un camino fino, donde vamos con nuestras cargas, que por supuesto la ponemos y descansamos en el Señor Jesús. Nuestras preocupaciones, nuestros propios pecados presentes, lo confesamos al Señor Jesús, porque abogado tenemos, como dice la palabra de Dios, que intercede por nosotros a la diestra de Dios Padre, y el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Pero también están aquellos que dicen estar con Cristo, pero en realidad no están con Cristo verdaderamente, porque lo abandonan, porque al final el Señor Jesús les va a declarar: nunca os conocí. Los apóstatas, los que desertan de la fe en Cristo, lo que también al final lo hacen públicamente, como hemos visto. Así que MacArthur nombró a la película The Chosen. MacArthur está al tanto de todo lo que está pasando en el mundo cristiano, no se le escapa una. Así que dice MacArthur: un Jesús atractivo no salva, no sirve, no produce arrepentimiento genuino. Vamos a dar esta parte para finalizar. It's not enough to make Jesus the one who will solve everybody's problems. You can make Jesus attractive, more attractive than any other person who ever lived. You can go to a movie like The Chosen and you can see a very attractive Jesus. And you can be drawn to that attractive Jesus. But never have truly resisted self-will, personal desire, the hankerings of the flesh, and never have exercised genuine repentance. Those things are hard, and that's why it's a struggle to genuinely enter the kingdom. Así que les quería compartir esto, lo que dijo MacArthur sobre la serie de Chosen, El Escogido, esta serie que es muy famosa, y también, gracias a Dios, ha salido a luz muchas cosas que hay detrás de esta
serie religiosa. Saludos, espero que comparta este video, que le dé me gusta y que comente en la caja de comentarios.